Bueno, mira, yo creo que el pan nos ha dejado muchas tristeza, mucha desgracia en México. ¿Por qué? Porque durante el gobierno del PAN, por ejemplo, de Felipe Calderón, se implementó la guerra contra el narco, que no es otra cosa más que la guerra contra la población civil. También aprobó el Plan Mérida, que es la militarización y el subsidio del gobierno de los Estados Unidos a México para entrenamiento y para armamento militar, con lo cual nos ha dejado miles de muertos en México, miles de desapariciones forzadas y, bueno, una violencia tremenda que hasta ahorita la estamos viviendo, ¿no? Entonces, aparte, no hablemos de la corrupción de Fox, de la corrupción también del actual candidato a la presidencia, Anaya, que también ya apenas, apenas es candidato, pero ya está envuelto en lavado de dinero y en corrupciones. Entonces, por eso yo creo que es muy importante que... Yo no soy de ningún partido, pero sí yo quiero un cambio para México y por eso es que estoy aquí, por el cambio, porque ya México estamos hartos, tanto los que viven en México como los que vivimos aquí en el extranjero, de esa vida de falta de seguridad y mucha violencia, mucha pobreza y bueno, eso es que queremos un cambio todos.